López Sáenz nace en 1936 en la ciudad y puerto de Mazatlán, situado en el trópico de Cáncer, un trópico donde el sol ilumina benigno y clemente. Sus padres, don Roberto López Lascano y doña Petra Sáenz Estrada, formaron una familia de 4 hijos: Roberto Rafael, Rosa María, Teresa y el pequeño José Antonio. Es un Mazatlán muy tranquilo. Olvídate de violencias y de actividades delictivas. Muy seguro, muy tranquilo y muy seguro. Tanto que los niños podíamos y las niñas podían irse a su escuela con toda tranquilidad, y los padres estaban tranquilos también, porque no sucedía nada. Sí sucedían muchas cosas, había vida. El artista retrata un tiempo pasado congelado maravillosamente por la magia de su pincel. Sus cuadros semejan un álbum de recuerdos de un Mazatlán que se fue para siempre, donde los personajes, misteriosamente, no tienen rostro y, sin embargo, mantienen su identidad gracias al ojo observador del artista. Yo nací con esta vocación de artista plástico, ¿sí? Pero no me los podía decir cuando yo era un niño. Tardé muchos años en podérmelo explicar, ¿sí? Y con todos los demás niños y niñas, era un niño raro para mí mismo y para los demás, por las aficiones que yo tenía: juntar por la orilla de la playa tablas, vidrios, conchas, cosas que se me hacían a mí en una forma primaria, que tenían atractivo plástico, y yo no sabía por qué. Me encontré por primera vez con lo que yo quería ser, pero yo seguía siendo un jovencito que no le interesaba nada del sistema educativo de esos años. ¿Cómo lo aprendí? No me lo explico, porque no lo estudiaba. A mí me interesaban las artes, y por eso positivo, porque encuentro a Margarita Ramírez de González y a don Antonio Haas. A Margarita la encontré de maestra en la preparatoria y la secundaria. Antonio no, únicamente la amistad de Antonio. Todos los años que Antonio fue maestro de la preparatoria Procultura Regional, como se llamaba entonces, no fue mi maestro Antonio. Lo fue, pero fue por el trato de amigos. Antonio, ¿qué? ¿Pero por qué te gusta pintar a ti? ¿Por qué te gusta hacer monos de barro?, me decía Antonio. Pues yo no lo sé. Me atrae y lo tengo que hacer: dibujar, pintar y todo. Y los encuentro a Margarita, sobre todo, que ella pintaba también. En esa época hubo dos personajes claves: su prima Carmen Beatriz y el maestro Miguel Tamayo, artífices de que López Sáenz pudiera seguir con su vocación y encontrarse a sí mismo. Así es como a los 17 años López Sáenz viaja a la Ciudad de México para estudiar pintura en la antigua Academia de San Carlos. Y estando trabajando en los muelles, don Miguel Tamayo Espinosa y mi prima Carmen Beatriz, mi prima primero, convencieron a mis padres de que lo mejor para mi futuro era que yo me encontrara conmigo mismo en una escuela que alimentara mi vocación. Y se convencieron de dejarme ir a la Ciudad de México en 1953. Fue una sorpresa bendita para mí. Me costó mucho trabajo lograr que mis padres, siendo tan joven, me dejaran ir a estudiar a la Ciudad de México lo que yo quería hacer, y yo feliz. Y todos me decían: pero vas a extrañar mucho Mazatlán, la provincia,
tus padres, tus hermanos, tu barrio, tus amigos. No, no vas a poder aguantar, Antonio. Para nada. Llegué como chino libre a México y empecé a cultivarme de todo lo que es una cultura general, visual, lecturas, ópera. Y yo, como alumno de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, era un alumno modelo. El director de la Escuela de México le escribe al rector de la UAS diciéndole que yo era un alumno modelo y que, aparte de alumno modelo, era una de las gentes más pobres de la escuela y que se habría posibilidades de que la Universidad de Sinaloa me ayudara en algo porque me lo merecía. Yo no lo sabía hasta que encontró el papelito Miguel Tamayo en los archivos de la universidad. Gran oportunidad le ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa al abrir sus puertas a lo que sería la primera exposición del joven López Sáenz. Y de repente me da la sorpresa Miguel Tamayo y mi prima Carmen Beatriz, que si quería tener una exposición en la Universidad de Sinaloa. ¿Y de dónde voy a sacar yo cuadros para una exposición? Pues con lo que tienes, lo que haces en la academia. Y con mucho miedo. Y en la universidad creía yo que iba a ser como en el Louvre. Se me hacía una fantasía. Yo nunca había soñado en exponer. Me sentía yo muy nervioso, muy emocionado. Me parecía como que era la primera exposición de Leonardo da Vinci. Muy emocionado. Y en la universidad. En la restauración López Sáenz encontró otra forma de perpetuar el arte. Era un gran dibujante. Yo era un... No lo digo por mí, sino porque yo lo sé. Ahora lo sé. Llegué a ser un gran dibujante, gran pintor. Bueno, eso lo dejo al futuro. Que lo digan otros por mí. Pero era básico para estudiar restauración. Y al mismo tiempo que estudiaba restauración en el Instituto de Antropología e Historia, fue de las primeras escuelas que se crearon después de la Escuela de Antropología e Historia, de técnicos que se crearon. Allí conocí en la Escuela de Antropología e Historia a Eduardo Matos Moctezuma, mi gran amigo y mi compañero desde que entré yo al instituto. Él era también técnico en restauración dentro de su carrera como arqueólogo. A raíz de su etapa como restaurador, fue que el maestro López Sáenz tomó una de las decisiones más complejas y formativas de su vida, el ingreso al monasterio benedictino, Santa María de la Resurrección. Yo trabajaba con los arqueólogos y con el Instituto de Antropología e Historia en Teotihuacán. Y Teotihuacán es una ciudad muy mística. Conozcas la historia o no conozcas la historia, lo que tú sientes al llegar a Teotihuacán es algo místico. Es una ciudad mística de muertos, del pasado, de culturas precolombinas, y es de una carga tan fuerte que todo el que la visita la siente. Y nosotros vivíamos allí, trabajábamos allí y nada más nos íbamos a dormir a un pueblito pegado a las pirámides que se llamaba San Juan Teotihuacán o San Juan de las Pirámides también, pegadito a Teotihuacán. Nos llevaba un autobús del instituto. Otras veces nos traía hasta la Ciudad de México, pero nos gustaba más quedarnos en San Juan de Teotihuacán, en el convento de Acolman, que es una de las joyas del siglo XVI de México. En la celda de los monjes nos quedábamos a dormir
Ahí empecé a inventar y la carga mística de la soledad de Teotihuacán, y allí inventé que quería ser monje y que me iba a ir con los benedictinos. Los fui a buscar a Le Mercier, la única vez que lo fui a buscar porque nos odiamos siempre, y le dije al padre, quiero ingresar a la orden. Muy bien, muchacho, vuelve en tal fechas, piénsalo. Y la siguiente vez me despedí de todo Teotihuacán, de mis hermanos por carta, de mis padres por carta, que ni iba a entender eso, ni yo lo entendía. Y me fui a meter con los benedictinos de estricta observancia, que no sales para fuera para nada. Como benedictino, López Sainz tuvo el honor de diseñar la medalla que el Comité Olímpico Internacional otorgaba a los países invitados a los Juegos Olímpicos de 1968 que se efectuaron en México. Con los monjes empecé a diseñar. Yo no diseñaba nada. Tenía un gran maestro arquitecto que sí era diseñador de profesión, y a su lado descubrí que yo también y Luis, el otro monje también, podíamos diseñar muebles, joyas, herrería, lámparas, ceniceros, infinito, todo lo que puedes hacer. El Comité Olímpico Internacional me encargó la medalla de México, que el comité llevaba a regalar a Suecia, a África, a todos los países que iban en la invitación. Era una vista, según mi manera, una vista del zócalo prehispánico, con la aguilita del escudo de México en el centro del zócalo, la catedral, Palacio Nacional, los edificios de gobierno, y todo hecho como si fuera un códice. Como cronista gráfico de la ciudad y del puerto de Mazatlán, López Sainz retrata la vida cotidiana y el gusto de vivirla. Crea su propio mundo, un mundo amable. Olas Altas para mí es un sitio bellísimo. El gran cariño de Olas Altas, pasé mi juventud paseando allí todos los domingos, todos los días, terminando las clases en la secundaria y la preparatoria, nos bajábamos corriendo a nadar Olas Altas. Playa Sur es de mi infancia, Olas Altas de mi juventud. La aduana, el muelle fiscal, el faro, las escolleras, los alrededores del faro, Olas Altas, Playa Norte. Todo el Mazatlán era muy pequeño, y el Mazatlán de entonces cabía en la Plazuela Machado, y cuando te desbordaba la Plazuela Machado, se iban a la República. Pero la República era como que todo lo principal estaba: los bailes, los centros sociales, las reinas, el desfile, las bandas, las mascaritas, todo estaba en la Machado. Y aquí. Todas estas imágenes pueblan el universo pictórico de López Sainz. Abundan las referencias al paseo dominical, a las bandas de pueblo, a las serenatas, a los banquetes. Sus pinturas cobran forma humana, de barcos, el mar, y están llenas de vida, música de banda, béisbol y carnaval. Mis influencias más ya como profesionista del arte, ¿sí? Lo más destacado es Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo, las escuelas al aire libre, la Escuela de París, la escultura. La desarrollé al mismo tiempo que la pintura, porque mi gran influencia, una de mis grandes influencias en la escultura, era los alfareros de San Pedro Tlaquepaque, que hacían nacimientos,
mi papá compraba el nacimiento y mi papá le hacía el paisaje. Y yo decía, ¿cómo las harían esas tan chiquitas? Lo más pequeño que yo podía era de este tamaño. A través de sus 78 años, Antonio López Sáenz ha transitado por muchas técnicas, siendo el dibujo la que más domina. Acuarela, óleo, lápices de colores profesionales, crayones, pastel. Y el dibujo lo domino totalmente. Así como hago mis monos y fui pintor abstracto, y a mis 78 años he caminado por muchas etapas de gestuales, de expresión plástica, ¿sí? Y todas hechas con mucho cariño, con toda la entrega y toda la sabiduría que me podía dar el momento. En 2005, el gobierno de Mazatlán le otorga a López Sáenz la oportunidad de diseñar la imagen de la Serie del Caribe de Béisbol y del Carnaval de Mazatlán, la escultura Así nos agarró el milenio, popularmente conocida como Monumento a la Familia. Ya es parte fundamental de la fisonomía del puerto y adornando el Estadio de los Venados, una escultura que celebrará permanentemente el triunfo de los Venados de Mazatlán en la Serie del Caribe de ese año. Antonio López Sáenz es un artista universal, por lo que ha podido llevar a través de sus obras el Mazatlán de sus amores, por muchos lugares del planeta y por supuesto de México. Expuesto en Madrid, en París, en México, en Guadalajara, en San Francisco, en Chicago, New Orleans, en Santiago de Chile, en Lisboa, Portugal, en Zúrich, Suiza. Referencia especial ocupa la Galería Estela Chapiro, en la Ciudad de México. Lugar especial donde, de 1976 hasta 2003, Antonio López Sáenz fue artista exclusivo, exponiendo en forma individual cada dos años. Estela era la directora y dueña de la única galería a la que he pertenecido en mi vida. Estela es la que llevaba mis exposiciones por todo el mundo, por toda la Unión Americana, América del Sur, por todo México. Yo no me encargaba, se encargaba la galería. Yo era artista de la galería, ¿sí? Y de un Antonio López Sáenz de la nada, Estela poco a poco me sacó hasta llegar a ser merecedor del doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Descanse en paz mi querida Estela, que hace años ya no está con nosotros. Autodeclarado universitario sin serlo, Antonio López Sáenz guarda una fidelidad y cariño entrañable a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo un gran cariño por la universidad, una fidelidad por la universidad. Estoy con la universidad en todo. Me siento universitario de corazón, y de corazón quiere decir con todo mi amor por la universidad, institución. Que si yo soy feliz, si soy feliz, mientras no me enferme, sí. Porque sí he tenido momentos difíciles, pero como todo ser humano, como todo hombre y toda mujer que has vivido 78 años, has pasado por todo, ¿sí? Por momentos desagradables, tristes, desastrosos, amargos, felices, dulces, satisfactorios. Todo ha habido en mi vida. Estoy satisfecho y el doctorado me colma de satisfacción. Es uno de los orgullos más grandes
que he recibido en mi vida, ¿sí? No, no puedo ser, mentirme a mí mismo y decirte que no lo envidiaba. Así es que lo vengo envidiando y deseando desde hace mucho tiempo y diciéndome a mí mismo, Antonio, ojalá no te vayas a morir sin que te dé el doctorado, la universidad. Y afortunadamente se me concedió, se me va a conceder. El maestro Antonio López Sainz tiene una luz, que es su propia luz, que ilumina su mundo. Es la luz de Mazatlán. Y así lo reconocen quienes lo habitan y lo conocen bien. Un artista contemporáneo y completo. En su obra no se asoma la crítica social. Sin embargo, es una crónica familiar de amigos, parientes y gente del pueblo. Por lo mucho que el maestro ha aportado a las artes en Sinaloa, por el rescate que su obra realiza de las tradiciones culturales de Mazatlán y por recuperar el valor de la familia en su producción escultórica, la Universidad Autónoma de Sinaloa se enorgullece en concederle la máxima distinción que otorga, el doctorado honoris causa. Antonio López Sainz, universitario honorario, un sinaloense universal.